¿Alguna vez han sentido que la forma en la que alguien les saluda es rara y no les gusta? Uy, sí, a veces me pasa eso. Mi mamá y mi papá siempre me obligan a saludar a los adultos con un beso y un abrazo. Eso a mí no me hace sentir bien. Si a vos te incomoda cuando alguien te saluda de abrazo, de beso o alguien toca tu cuerpo de forma que no te gusta, no está bien. Y recordá, es tu derecho decir no cuando un adulto haga o diga algo que no te guste. El abuso cibernético, una forma nueva que la tecnología, con el avance de las tecnologías ha surgido, que no se diferencia mucho de lo que se hace físicamente. Ahora es virtual, ¿ah? Lo que pasa es que eso abre muchas oportunidades para ocultar identidad, y para poder hacer y deshacer sin que se sepa o que aparentemente no se sepa quién es el que está haciendo, el que está abusando, el que está amenazando. Y formas de amenazas desde el punto de vista virtual hay muchas formas, ¿verdad? Y las principales víctimas siguen siendo los más débiles, en este caso menores de edad y principalmente las niñas, por la condición de mujer y de ser menor de edad. Para hablar un poco acerca de qué se está haciendo, qué se puede hacer, cómo se trabaja estos temas desde las casas, desde la familia, desde la escuela, desde la comunidad, desde el país en general, están con nosotros Patricia Cernak de Ayuda en Acción Nicaragua y Carlos Dávila de Claro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Patricia, a ver, ¿qué cosa es Ayuda en Acción? ¿A qué se dedican? Ayuda en Acción es una organización española no gubernamental. Su sede central es en España, pero tenemos 30 años de estar trabajando aquí en Nicaragua. Trabajamos temas de educación de calidad, de la mano con el Ministerio de Educación. Tenemos un plan firmado con el Ministerio de Educación y también trabajamos en temas de empoderamiento económico hacia las mujeres y juventudes. Nosotros trabajamos en 4 departamentos, Managua, Jinotega, Estelí y Somoto. Uh-huh. Y es donde tenemos nuestros proyectos que van relacionados a niñez, adolescencia, juventud y mujeres. Uh-huh. Okay. Y entonces, ¿y cómo entran ustedes a esta campaña Postea Seguro? De hecho, Ayuda en Acción ha diseñado y ha promovido una campaña desde hace un año con el nombre Decido Creerte. Uh-huh. La campaña transmite mensajes positivos hacia la niñez, adolescencias, padres y madres de familia. Los mensajes consisten en que los niños se sientan seguros de poder hablar con una persona de confianza y en este caso nosotros decidimos aliarnos con Claro para generar un mayor alcance. Sabemos que Claro también tiene su campaña Postea Seguro y es prácticamente trata también de poder aportar a darle esa seguridad a la niñez, a la adolescencia, a las mujeres, a las juventudes y que se sientan acogidos, que sientan un abrazo o una persona de confianza que quiera escucharlo. Uh-huh. Postea Seguro. Ustedes tienen ya hace rato esta campaña. Bueno, sí, ya tenemos rato ya con el programa Postea Seguro. Ayuda en Acción tiene esta campaña Decido Creerte ya desde hace un poquito más de un año, me comentaba. Nos juntamos hace un par de meses porque queremos transformar, queremos de que esta campaña Decido Creerte junto al programa Postea Seguro se unan en un proceso de digitalización. Queremos concientizar a los padres, a los tutores, a los que están en casa para que puedan tener las herramientas y puedan saber cómo escuchar al niño, a la niña, que pueda tener ese empoderamiento, porque sabemos de que tanto en las redes, dentro de los medios digitales, en el smartphone, el mismo teléfono, como en nuestro día a día, tienen peligros, están expuestos a correr riesgos, no solamente en casa, en la escuela, sino también en las plataformas digitales. Entonces queremos unificar esto, queremos que los padres tengan las herramientas para poder escuchar a los niños, niñas y que también estos niños, niñas, adolescentes puedan empoderarse y poder decir no ante ciertas situaciones de riesgo y que puedan compartirlo también con alguien de confianza. Mm. Ese tal vez es una
Una de las cosas principales es la confianza, el sentirse acuerpado, ¿verdad? Mira, me mandaron aquí un mensaje, y siento que me amenaza, que no me parece. Y entonces si te responden, son los abusazos. Uh-huh. Empezás a perder ese sentido de la confianza, ¿no? Que debes de tener. Porque llegás con confianza de contar el clavo, ¿verdad? O lo que vos sentís, lo que vos te parece, y te dicen, no te paran bola, o te no sé, puedes decir, ¿y cómo están haciendo? Porque esto sí, digamos, a través de las redes se ponen mensajes, se hacen spots, videos, etcétera, pero en las casas, por ejemplo, para evitar que esto ocurra. Bueno, nosotros la verdad, como esta alianza consiste en unirnos a Claro para generar un mayor alcance y llegar a más personas con los mensajes. Pero también la campaña es un poquito más completa porque se han diseñado herramientas lúdicas para niños, o sea, uh-huh, adaptados a las edades de los niños. Por ejemplo, tenemos un juego que es de la chalupa, que todo el mundo conoce. Entonces, ese juego lo adaptamos con mensajes de la campaña. Entonces, consiste en dinamizar un encuentro con niños y adolescentes y puedan discutir estos temas de por qué decir no, en qué momento tengo miedo o en qué momento puedo decirle a mi mamá, a mi papá que me está pasando algo. Entonces, es un juego súper bonito que nosotros lo hemos estado moviendo dentro de comunidades donde trabajamos, en los departamentos que ya mencioné. Y también se ha diseñado un cuento que se llama La Palabra Más Fuerte. De hecho, hace poco lo hicimos el lanzamiento en nuestras redes sociales. Entonces, también se han diseñado otras herramientas lúdicas que pueden encontrar en nuestras plataformas de Ayuda en Acción Nicaragua, en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Entonces, ahí están herramientas completas que pueden utilizar y pueden, de hecho, el cuento puede uno descargarlo y hablarlo, contárselo a su hijo o hija y discutirlo. Ok, la verdad es que este es un mundo, cuando hablamos del mundo cibernético, es un mundo con, no sabía yo que habían capas y capas, hasta el mundo oscuro del ámbito cibernético, ¿no? ¿Cómo están ustedes protegiendo, cómo están ustedes participando en esta campaña de Postear Seguro, para proteger a los usuarios de Claro? Por supuesto que sí. Nosotros les damos herramientas a los padres, a los tutores, para que puedan saber cómo limitar, cómo puedan proteger al niño, niña en casa, al adolescente. Esto es muy importante porque puede ser a través de una red social, pero puede también ser a través de una página o a través de juegos. Entonces, hay un mundo tan diverso donde pueden comunicarse personas que quieran hacer daño, quieran agredir o quieran hacer cualquier tipo de malintención con el niño y niña en casa. Entonces nosotros le damos la herramienta al padre, a la madre, el tutor que está en casa, para que pueda manejar la situación, para que pueda poner límites, para que pueda estar al tanto de qué es lo que está pasando y por supuesto también que el niño tenga el empoderamiento para que pueda comentarle algo a la persona de confianza y que pueda confiar. Porque también parte de la campaña de Decido Creerte, en este proceso de digitalización para que pueda llegar a más personas, estamos utilizando dos hashtags: Decido Creerte y Es Mi Derecho Decir No. Uh-huh. Así de contundentes son. Entonces queremos de que el mensaje llegue a todos lados. Queremos que realmente el adolescente, el niño y la niña en casa tenga este empoderamiento para que pueda decir no. Y el papá, la mamá, el tutor pueda tener la confianza de creer en esa persona. Porque es que ese me parece a mí que es la parte de alguna manera importante, porque al final de cuentas son los padres o somos los padres los que estamos guiando a los hijos, pues. En los tiempos en que no había internet, nosotros, le contaba yo a mis hijos que nosotros nos sentábamos en la calle y nos hablábamos los chavalos y a veces decíamos disparate sobre las cosas, ¿verdad? Porque era lo que nosotros creíamos, era lo que a nosotros nos parecía, no sé, pues no teníamos la confianza de ir donde los padres a preguntarle sobre lo que estábamos conversando, entonces nosotros nos inventábamos, ¿no?
Y por supuesto que nos malinformábamos. Ahora imagínate esto reproducido y además con maldad, hecho con maldad, porque es decir, la persona que va a abusar lo hace con toda la perversidad del mundo, pues. ¿Ah? Es decir, mi hija, por ejemplo, tenía que tener acceso a internet por asuntos de la escuela, ¿ah? Y le mandaron un mensaje. Creó una red social, creó ella un perfil en una red social y le mandaron un mensaje, ¿ah? que les parecía que podía ser modelo, pero que debía de ir a España. Y entonces me llegó y me dice, mira papá, me mandaron esto, ¿qué pensás? A ver, déjame, vamos a verlo. Entonces ya comencé a averiguar y resulta que la empresa a la que estaban mencionando era una empresa que hacía jabones. Nada que ver con modelajes, nada que ver absolutamente con nada. Y le digo, no, mira, bloquea eso, que vamos a ponerle aquí un bloqueo a esto para que no te vuelvan a llegar mensajes de esta gente. Y cualquier cosa vos me avisas. Es decir, ese tipo de cosas ocurre con normalidad. No sé si ustedes tienen experiencia más o menos en ese sentido. No, por supuesto. Sí. Siempre en nuestro día a día, en la forma que uno va desarrollándose en las plataformas digitales o en nuestro día a día, siempre tenemos ese riesgo, tanto los adultos como los niños, y es por eso que queremos proteger a nuestros niños y adolescentes en casa. Esto es muy importante porque si a nosotros nos puede pasar de que nos quieren hacer fraude en nuestras cuentas, uh-huh. y nosotros tenemos ese peligro, ¿verdad? Ya los adultos que utilizamos cuentas y todo lo demás, tenemos ese peligro. Ahora los niños que si bien manejan mejor las plataformas digitales que nosotros, pero no están conscientes o no saben del daño que la gente les puede causar. Entonces ahí es donde nosotros hacemos hincapié y que el padre pueda tener las herramientas para que pueda mantener ese límite, pueda uh-huh. tener el control de esa situación y por supuesto tenga la confianza el niño de contarle a alguien si en algún momento le está pasando algo, le dicen algo, tanto en su día a día, porque puede pasar en la escuela, puede pasar en su casa, puede ser en su barrio, que le suceda algo algún inconveniente, ¿verdad? Alguna situación que le incomode y pueda tener la posibilidad, la confianza de comentarle a alguien y decirle, mira, me sucedió esto, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer? No me gusta que me abracen así, no me gusta que me den un beso así. Entonces, son ese tipo de cosas que nosotros estamos fomentando para que el padre y el niño tengan ese empoderamiento y esa confianza para que pueda tener ese derecho de decir no. ¿Ustedes desde Ayuda en Acción tienen alguna estadística de los abusos en internet contra menores? Actualmente nosotros trabajamos la parte de comunitaria, de hecho. Entonces, esta parte de trasladarnos a la parte digital lo estamos haciendo directamente con Claro, por el mismo hecho de que todos nos encontramos en redes sociales y tenemos que protegernos. Pero, por ejemplo, nosotros que trabajamos en comunidades, trabajamos directamente con la niñez y la adolescencia. Y los niños, por ejemplo, tratamos de que sean ellos los protagonistas. Y, por ejemplo, dentro de esos protagonistas tenemos monitores de cuentas. Entonces, dentro de estas herramientas que ya hemos creado en la campaña, ellos se encargan de poder promoverlos allá dentro de las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Creamos un rincón cuenta-cuento, que también ya lo hemos hecho en plataformas con Claro dentro de sus colaboradores. Y dentro de ese rincón cuenta-cuento empiezan los adolescentes a poder contar el cuento, la palabra más fuerte. Y entre ellos discuten y pueden decir, o sea, pueden conocer esa forma de comunicarse de manera afectiva con la mamá, con el papá, con su tutor, con su abuela, con quien ellos se sientan en confianza prácticamente. Entonces, ahí es donde se ha generado la campaña prácticamente en todo este año que hemos trabajado en las comunidades que trabajamos. Y entonces actualmente por eso decidimos aliarnos con Claro para poder ampliarnos un poco más y que ese mensaje y esa herramienta lleguen a más personas. Pero ustedes trabajan con menores de edad y con los padres, porque también, es decir, el que tiene que creer es el papá, el que tiene claro. que darle esa confianza al hijo es el papá, la mamá. Claro, y dentro de estos espacios también creamos charlas, creamos también espacios donde presentamos las herramientas, donde ellos también los conocen y puedan implementarlo desde sus casas. Es que fíjate que a mí me gusta este hashtag que se está utilizando, Decido Creerte, porque la verdad es que a los padres nos toca creer, ¿no?
y que el hijo tenga lo, el hijo, la hija tenga la confianza, justamente porque nosotros creemos, de llegar y decir, revelar lo que están sintiendo, lo que les está ocurriendo, ¿no? Claro. Pero el problema es que a veces somos bien cerrados en las cosas. Y es, esa respuesta, no, hombre, ahí déjalo. Solo tonteras, qué sé yo. Esas malas respuestas, ¿no? Justamente rompen esa confianza y abren la puerta a algo que podría ser peor. ¿No? Algo que podría ser peor. ¿Hay alguna forma de cerrar llaves, de poner candado tecnológicamente para intentar proteger? Porque una cosa que decías, Carlos, es que los menores pues no tienen malicia, saben manejar mejor que uno la tecnología, pero no tienen malicia, es decir, son muy inocentes y por eso es que caen en estas trampas. Es decir, si uno que supuestamente ya viene de regreso en el camino, cae en las trampas, me regala su número de cuenta porque le voy a mandar un dinero. ¿Ah? Es decir, caes en esas trampas así. No sé, ¿existen llaves tecnológicamente hablando? ¿Existen llaves, candados, formas de cerrar puertas para evitar estas cosas? Bueno, por supuesto, siempre hay filtros que se pueden utilizar para cuando el niño utilice el dispositivo móvil, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, y le preguntaba más o menos como cuántos niños han sufrido de ciberacoso o cualquier cosa, no podemos medir eso porque todos tienen en casa un niño y tienen el celular, y tal vez el niño no tiene un celular, pero le presta el de la mamá, el del papá, el del primo, y lo tienen libre siempre. Entonces, el de ese, él no tiene filtro, ya, nuestro teléfono no tiene filtro, cuando se lo prestamos al niño, tiene toda la ventana de toda esta malicia que mencionabas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay que limitar el tiempo, siempre hay que estar pendiente de lo que ve, lo que consume el niño, porque inclusive puede estar en YouTube y a través de YouTube puede ver un comentario, puede haber algo, puede haber un tipo de reacción. Entonces, hay miles de formas donde corren el riesgo nuestros menores en casa. Por eso siempre es importante limitarlo y darle la herramienta a los padres y madres, tutores que están en casa para que puedan proteger a estos niños en casa y que por supuesto también tengan esta herramienta. Como lo mencionaba, a veces somos un poquito tercos como adultos, porque muchas veces sucede, y esto desafortunadamente es común, de que pasa inclusive en el núcleo familiar, y tal vez pasa algo, que un abrazo o X situación física, el niño le dice a la mamá, pero es tu tío, es tu primo, no diga ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí callan. Entonces, por eso es importante medir este impacto y que la gente sepa que no hay que normalizar las cosas. Si el niño se siente incómodo, si el niño no se siente bien con eso, hay que mencionarlo, hay que decirlo y hay que escucharlo. Por eso queremos empoderar al niño y darle la herramienta al padre, al madre, al tutor, para que pueda gestionar y pueda poder comunicar y escuchar a este niño que está pasando por aquella situación. Sí, así es, me parece. Y es importante que especialmente los adultos, que supuestamente somos los que estamos corridos en el mundo, ¿verdad?, tomemos conciencia de estos temas, ¿verdad? Existe, eso es algo que existe. Incluso yo creo que es hasta más peligroso que en la vida real, ¿verdad? Más peligroso que en la vida real. ¿Cuántos casos conocemos de adolescentes que han salido del país atraídas por cantos de sirena y terminan, en el peor de los casos, muertas? Y en el menos malo de los casos, terminan en redes de narcotráfico, de trata de personas, de explotación sexual, etcétera, ¿no? Es decir, y varones y niñas, ¿no? Claro. Solamente, porque no hay que pensar que solamente las niñas. Es decir, yo digo que las niñas son doblemente víctimas en este caso porque por ser menores de edad y por ser mujeres, ¿no? Pero también los niños son parte de estas amenazas, o reciben estas amenazas también. No sé si tienen ustedes algo más que agregar. Por supuesto, siempre agregar la invitación a que el padre, madre, tutor tenga estas herramientas a través de nuestro programa Postea Seguro, que le vamos a agilizar, a que pueda comprender y entender de que hay que poner muchas barreras, hay que poner muchas limitancias en el niño, adolescente en casa. Esto es muy importante. Y por supuesto, a través de Ayuda en Acción, de esta campaña Decido Creerte, porque no lo he mencionado, pero a través de las redes sociales
estamos elaborando de la mano de Claro y Ayuda en Acción, ¿cómo te digo? Publicaciones o contenido muy entretenido para que el niño y el padre de familia pueda digerir esto tan fuerte que inclusive puede ser en ocasiones. Entonces queremos de que el mensaje llegue a todos, al padre, al madre y por supuesto a los niños en casa. Así que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Claro para que siempre estén pendientes de todas estas actividades que estamos haciendo junto a en Ayuda en Acción. ¿Cómo no? Muchas gracias, Carlos. Gracias, Patricia. Gracias. Por haber estado con nosotros hoy, contándonos un poco. Dejamos este mensaje y nos retiramos en esta edición Sumando Vivores. Mamá siempre dice que no chatees con extraños. Recordá postear seguro para seguir disfrutando del internet y las redes sociales. ¡Claro que sí!